Es turno de nuestro especialista en estos temas. Jorge Rubio, ¿cómo te ha ido? Bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con información de los Pumas, porque no va a fichar al jugador uruguayo Gastón Silva. Y ya se armó un lío que parece que va a terminar siendo legal. En un comunicado de los universitarios que les leo a continuación, dice lo siguiente: la semana pasada se celebró con el Club Torino de Italia y el citado jugador un contrato de transferencia definitiva por el cual los derechos federativos de Silva Perdomo le fueron cedidos al Club Universidad, en virtud de lo cual se llevó a cabo la firma de las condiciones económicas laborales del jugador para prestar sus servicios como jugador profesional de Pumas. El jugador, con ayuda del Club Universidad, realizó los trámites migratorios correspondientes, otorgándosele la visa de trabajo respectiva, y se le enviaron los pasajes de avión para venir a México. Sin embargo, el jugador no tomó el vuelo y a la fecha no se ha presentado en México para dar cumplimiento al compromiso contraído con los Pumas, como con el Torino, sin informar al Club Universidad los motivos de su ausencia y tampoco tomar las llamadas de los directivos del club. A través de la prensa se enteró el equipo felino que el jugador se encuentra en Argentina y que ha realizado las pruebas médicas para ser contratado con el Club Atlético Independiente de este país. Ante ello, los Pumas, con apoyo de la Liga MX, están analizando opciones jurídicas a tomar, puesto que los Pumas han actuado en todo momento apego a la buena fe que establece la FIFA para llevar a cabo la transferencia de un jugador. Y de Pumas y del fútbol mexicano nadie se va a burlar, así lo dijo Pumas en un comunicado. Y el futbolista también contestó a través de su cuenta de Facebook: circo conmigo, no. Las acciones legales se hacen en los organismos correspondientes, no en un comunicado para dañar mi imagen, por lo que piensa tomar acciones legales el futbolista. Dice que es un hombre y él decide dónde jugar. Así que bueno, un lío, un pleito, que seguramente nada más acabará pues en algo de palabra. Ya veremos qué pasa con esta situación de Gastón Silva y los Pumas. Quinto y último refuerzo de las Águilas del América. Hoy dieron a conocer que el colombiano Mateus Uribe se convierte en su quinto refuerzo. Llega proveniente del Atlético Nacional. El equipo de Coapa le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. En un principio se veía a Mateus con los Tigres, pero el club regiomontano abortó la misión. Y bueno, con el representante del jugador, que porque exigía una mayor cantidad de la acordada inicialmente. Ahora se une a las Águilas por 3 años y $6 millones, que costó la carta del volante cafetalero. Uribe, campeón con Atlético Nacional en el torneo anterior, registra 3 convocatorias con la selección de Colombia. Javier "El Chicharito" Hernández ya debutó con el West Ham y lo hizo con la camiseta número 17. No va a portar ya el número 14, tampoco el 7. Y ahora, pues jugando un poco con Chicharito, pues usan este número para hacer el hashtag en Twitter y todas esas cosas que obviamente le funcionan bien a Javier Hernández en cuestión de mercadotecnia. El Chicharito entró al minuto 70 y tuvo por lo menos una oportunidad clara de gol, sacando al portero rival, pero al momento de definir, la defensa sacó el balón casi en la línea. Empate a 3 entre el West Ham United y el Altona 93 de Alemania. El próximo encuentro del mexicano será en el amistoso ante el Manchester City, donde esperemos que tenga más minutos. Copa MX, jornada número 2. Vamos a revisar los partidos que ya terminaron este día. Hubo buenos partidos. Celaya contra Pumas, que empezó bastante lento hasta el segundo tiempo. Fue cuando vinieron las anotaciones. El rechace de Bernabé Magaña se la dejó a Diego de la Tejera al 66. Y vean este golazo por parte de Luis Quintana al 78 de chilena. 1-1 el marcador entre Celaya y Pumas. Mineros contra Necaxa al 45. Miguel Ponce le daba la ventaja a la visita a los decaxistas, pero venía Roberto Nursa al 61 para el gol del empate, y al 79 Pablo Velázquez, ex del Toluca, le dio la victoria de 2-1 al Necaxa sobre Mineros de Zacatecas. Revisamos más de esta Copa MX en la jornada número 2. Toluca empató a 0 con Sinaloa. Tijuana 1-0 con Legana Puebla. Sonora está empatando a 0 con el equipo de los Tuzos del Pachuca. Todos sus partidos al momento. Mañana, Alebrijes contra Veracruz, América contra el Atlas, Tigres contra Cruz Azul y Chivas contra Juárez. Mañana les tendremos los resultados de estos partidos. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Más adelante, más información. Gustavo, regreso contigo. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo set, segundo tiempo.
Jorge Rubio, de nuevo tu turno, adelante. Gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, ya que mencionas lo del segundo set, vamos a ver qué está pasando en el Abierto de Los Cabos, Abierto Mexicano de Los Cabos. Hoy arranca ya bien la actividad con los jugadores más importantes de este torneo y la primera sorpresa se dio ya que el croata Ivo Karlovic, quinto sembrado del torneo, cayó a manos del francés Quentin Halys por parciales de doble 7-6 en 1 hora 40 minutos de partido. Nada pudo hacer este día el croata. Y en estos momentos se juega el primer set entre el español Fernando Verdasco y el estadounidense Ernesto Escobedo. Al momento en el primer rollo, 4-4 el parcial. Mañana les tendremos el resultado final de este partido entre el español y el estadounidense. Vamos ahora con otra información. Es las últimas tres series de la Liga Mexicana de Béisbol arrancan en estos momentos. Solo dos equipos de cada zona, uno por cada zona, mejor dicho, tiene el boleto amarrado a la postemporada. Veracruz está ganando en estos momentos a Guerreros de Oaxaca 1-0, Tijuana 3-2 a los Diablos Rojos del México. Tijuana ya está 3-4, ya están ganando los Diablos Rojos del México. Aguascalientes 0-1 con Monterrey, este partido ya terminó. Puebla 11-3, ya está el marcador con León. Durango 5-3 con Monclova. Laguna está blanqueando al equipo de Saltillo 10-0. Yucatán está ya empatando a 1 con los Tigres de Quintana Roo. Y Tabasco 0-4 con los Piratas de Campeche. Vamos ahora con béisbol de las grandes ligas. Los Royals están enfrentándose a los Orioles de Baltimore. 2-7 la victoria al momento para Baltimore. Detroit 4-3 con los Yankees de Nueva York. Cleveland 10-12 pierde con Boston. Washington 6-7 con los Marlins de Miami. Los Dodgers 3-2 le están ganando a los Bravos de Atlanta. El mismo resultado a favor de los cerveceros de Milwaukee en contra de San Luis. Arizona 3-15 está cayendo con los Cubs de Chicago. Los Blue Jays de Toronto, ya estamos casi en la octava entrada. 8-4 con los White Sox de Chicago. Los Rays le están ganando 6-4 a los Astros de Houston. Y los Mets de Nueva York 2-3 perdiendo con los Rockies de Colorado. Campeonato Mundial de Voleibol de Playa en Viena. Hoy el equipo mexicano se enfrentó a la dupla brasileña de André Loyola y Evandro González, y Juan Virgen y Lombardo Ontiveros empezaron ganando el primer set 21-19, pero después fueron empatados en el segundo rollo con parcial de 16-21. Afortunadamente, en el tercer episodio, victoria de 15-10 para dejar 2-1 el marcador y conseguir su segunda victoria del torneo, llegando a 5 puntos. Bien por el equipo mexicano hasta el momento en esta competencia. Y cada vez más cerca el Mundial de Atletismo de Londres y cada vez más cerca el retiro de las pistas por parte del jamaicano Usain Bolt, que buscará su cuarto título mundial en los 100 metros y competirá también en el relevo de 4x100. Hoy en conferencia, en tono de broma, aseguró que aún espera la llamada del técnico del Manchester United, José Mourinho, para, después del retiro del atletismo, pues unirse al equipo de fútbol de los Red Devils, ya que él siempre ha querido ser futbolista también, o siempre le ha interesado. Sobre la confianza que tiene para este mundial, esto fue lo que dijo Usain Bolt. As long as I show for the championship, my coach is confident and my coach is happy. I'm confident in my abilities always, because I know when I go out there, I'm ready to go, you know what I mean? So I'm fully confident, 100%. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente inicio de mes. Gustavo, regreso contigo. Buenas noches.